Poco más de 20 millones de colones cuesta organizar la carrera campo traviesa al Cerro Chirripó. Los encargados destacaron que son muchos los detalles que se tienen que tomar en cuenta para tener una competencia de primera línea en febrero de cada año. Eso más o menos sale, estamos hablando que entre 10 mil y 12 mil solo en efectivo, dólares, están entregando en ambas carreras, más toda la logística que lleva esto, 80 personas en la montaña, solo las camisetas que se dan, luego la cena de gala, es decir, es un evento realmente muy importante para lo que es la imagen de nuestra querida comunidad, pero también del cantón. Nosotros esperamos, como siempre, es también la respuesta reiterativa. Los dineros que se logran de todas las actividades tienen un fin específico. Nos quedan dos pagos de este lote que tenemos acá y, bueno, hace 8 años eran 80 millones, hoy solo son 20. Esperamos que este año nos quede para hacer ese paguito y ya casi tico terminamos para hacer otras obras importantes. Sin embargo, el año pasado, aparte del pago, ustedes van a ver algunas obras que se hicieron a nivel de comunidad muy importantes, algunos cementados que se han ido haciendo y otras cositas más en mejoras a las instalaciones. Y es que las inversiones que se realizan en la comunidad son importantes para tener todo en regla y tener también una actividad deportiva y cultural de primera. Inclusive este año nos tocó toda la parte eléctrica y hacerle unas nuevas mejoras para los permisos y también la parte de lo que es el transporte del gas también, digamos, para que la cocina esté en condiciones. Y todo es plata, bastante, y para una comunidad realmente como esta, donde los recursos ya hay, que se hacen, rapidito se van gastando, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para que cada día haya nuevas obras. El año pasado se terminó la Casa de Salud con un valor de 80 millones y eso también para nosotros es importante y gracias por todo el apoyo que nos dan los generaleños. La carrera campo traviesa Cerro Chirripó 2020 será este 22 de febrero, pero la comunidad tiene actividades durante todo el fin de semana.